Ahora el estilo Nocotán Azucarita. Otra hoja de rebuzo. No vean los datos porque son de alguna persona que no queremos causarle ningún tipo de daño. Pero como estaban en la basura, pues los estamos ocupando ahora. Bien, hagamos el estilo asustadizo de Nocotán. De chica Noco. De la chica ciervo. De la chica venadita. A ver. Entonces, este lo voy a hacer aquí. Voy a comenzar desde abajo. Ándale. Un espacio para los cuernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se me fue la onda. Ah, sí, aquí estás. Un poquito va. Ándale, así. Aquí daremos el primer cuerno, 1, 2, 3. Eso es todo. Y por aquí el siguiente. Va como por acá. Como por aquí viene. Entonces así, primero por acá. 1, 2, 3. Recuerden que es por la perspectiva, ¿eh? Estás de este lado. Este debe estar un poquito más grande para acá. O un poquito más para acá. Y ese más, sin embargo, está de aquel lado. Por ejemplo, como esto es un poquito... Así. Entonces remarcamos nada más bien esto porque ya... Vamos a acabar el dibujo. Hacemos el rostro del... estilo asustadizo de Chicanoco, de Nocotán. Y ya. A ver. Ándale, el estilo asustadizo de Chicanoco. Vean. Lo remarco. Estarán por de ellos. ¿Qué tal? El estilo asustadizo de Chicanoco. ¡Wow! Aquí un poquito más. Se remarca bien. Y listo. Muy bien. Comenta, comparte y dale muchos likes. Estilo asustadizo de Chicanoco. A lápiz. Bien, ahora remarquemos.
¿Qué tal? El estilo asustadizo. Tarán, comenta, comparte y dale muchos likes, miren. Ahí está. Ya le borramos nada más las partes de a lápiz. Si quieren, ¿eh? Es un ejemplo. Y ya nada más va a salir el puro contorno oscuro. Ya lo pueden pasar en una. Lo pueden pasar en un programa para hacerlo sticker o vector. Listo, mis amigos. Bueno, que eso sería aquí. Aquí sí tendría que ir cerrado. Eso. Y aquí no. Muy bien. Hasta el siguiente video dibujo.